10 bromas que fueron demasiado lejos. Número 10. Envenenamiento por laxante. En 2008, tres chicos de preparatoria estaban a punto de graduarse y, para vengarse de sus maestros, decidieron idear la broma que seguro sería comentada por el resto de sus vidas. Esta consistía en cocinar y regalar algunos pastelillos a sus profesores. Estos, encantados con la oferta, no pensaron dos veces y abrazaron con los pasteles. Pocos sabían que los deliciosos postres contenían una gran cantidad de laxante, lo cual resultó con dos maestros visitando el hospital y con otros tres experimentando dolorosos síntomas. Los chicos pronto fueron arrestados por su hazaña y, como castigo, no se les permitió participar en su ceremonia de graduación. Número 9. Mago. En 2012, el presentador de televisión Franklin Barazarte decidió hacer una broma al mago de Estados Unidos, Wen Huqin, donde prendió su cabello en llamas. Franklin puso un líquido inflamable en la cabeza de su invitado, resultando en un mago gravemente herido. Pronto una orden de arresto fue puesta contra el presentador y el pobre mago afirmó que una demanda era segura. Número 8. Sorpresa mortal. En el 2010, Nicholas y Jeffrey celebraban el Día de Acción de Gracias. Una vez que la celebración terminó y ambos se fueron a la cama, Nicholas decidió levantarse y espantar a su compañero al apuntarle con un rifle. Pero esto resultó en más que un susto, ya que el chico accidentalmente apretó el gatillo, matando a su compañero al instante. Al parecer, el chico pensaba que el arma era una de aire comprimido. Aún así, la policía lo detuvo con cargos de homicidio. Número 7. Mantecada de marihuana. Ian Walker y Joseph Tellini querían hacerle una broma a sus maestros, así que se les ocurrió la grandiosa idea de hornear mantecadas con marihuana y compartirlas con sus profesores. Al parecer, los chicos pusieron demasiada marihuana en estos, o lo que les vendieron tenía algo más, porque 18 de los miembros del personal se pusieron tan enfermos que terminaron en la sala de emergencias con un profesor afirmando que sintió los efectos de la droga por 10 días. Número 6. Broma de Halloween. Con la noche de Halloween aproximándose, Jordan Morland estaba emocionado y empezó a hacer todo tipo de bromas a su familia. Su error vino cuando trató de asustar a su hermana al pretender que se estaba ahorcando. Un pequeño resbalón después y la situación rápidamente se convirtió peligrosa. La familia, pensando que solo se trataba de una más de las bromas de Jordan, no corrieron a su ayuda. Una vez que se dieron cuenta de que su vida estaba en peligro, era demasiado tarde y el chico fue declarado muerto pocas horas después. Número 5. Broma inofensiva. Como probablemente todos lo hemos hecho antes, Premilia Lal quería asustar a uno de sus amigos, Narek Galley, que se encontraba en su casa. Así que sin hacer un ruido, la chica se escondió en un closet. Una vez allí, empezó a hacer ruidos para llamar la atención de su amigo. Un aterrado Narek pensó que un ladrón había entrado y salió con su pistola. Fue allí cuando Premilia saltó y gritó. La chica fue exitosa, pero desafortunadamente en el susto, Narek soltó dos tiros matando a la chica que solo buscaba hacer una broma inofensiva. Número 4. Pie grande. Randy Lee, al parecer, era un amante de lo desconocido. No satisfecho con sus propias creencias, el hombre de 44 años decidió tratar de convencer a cuantas personas pudiera que Pie Grande en realidad existía. Para cumplir con su plan, el hombre se disfrazó de la misteriosa criatura mitológica y se dirigió a caminar a las orillas de las autopistas de Montana. Para su desgracia, su traje lo hizo difícil de ver y terminó siendo arrollado por dos vehículos, ocasionando su muerte. Número 3. Llamada de broma. En 2012, dos conductores de radio decidieron hacer una llamada a un hospital donde la duquesa de Cambridge se recuperaba. Una vez que la llamada entró, el par pretendió ser la reina y el príncipe del Reino Unido y pidieron información sobre la recuperación de la duquesa a una inocente enfermera que produjo la información. Lo que debería haber sido solo una simple broma
Pronto tomó un giro inesperado cuando, días después, la enfermera que contestó el teléfono se quitó la vida debido a la vergüenza por la que había pasado. El programa de radio pronto fue sacado del aire y los conductores pidieron una disculpa. Número 2. Señal de alto. En agosto de 2011, dos chicos de 19 y 18 años de edad decidieron engañar a conductores al cubrir una señal de alto. Su plan fue un éxito, ocasionando varios atascos de tráfico. Pero pronto esta broma tomó un giro sangriento cuando dos ancianas se pasaron la señal y chocaron con otro vehículo, resultando en su muerte. Los bromistas terminaron siendo condenados por dos cargos de homicidio involuntario. Número 1. Bullying. En 2014, Sergey Kasper era desafortunadamente víctima de bullying y todo tipo de bromas. Estos malos compañeros de escuela llevaron las cosas demasiado lejos cuando decidieron enrollar a Kasper con plástico y zambutir su cabeza en un excusado. Para su desgracia, la broma no terminó allí y el chico fue arrastrado a su salón, donde el resto de la clase se burló de él. Las cosas pronto dejaron de ser chistosas cuando Kasper perdió el equilibrio y cayó golpeando su esófago con una mesa. Para cuando los alumnos y el profesor, que nunca hizo nada, se dieron cuenta de la gravedad de la situación, ya era demasiado tarde y el adolescente murió en el hospital. Eso es todo por hoy. Regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más interesantes Top 10.